Bueno, corrimos el Cayuqueo, estuvo increíble, muy entretenido el río. Ahora nos vamos a quedar un ratito contemplando la belleza del glaciar. Y ya mañana nos toca el gran desafío de este viaje. Vamos a ir a remar el río más caudaloso de Chile, el Báquer. Así que nada, disfrutar del paisaje y prepararnos para mañana, Jaimito, porque se nos viene intenso. Estamos escauteando el primer rápido del primer cañón, porque este es un nivel que yo no conocía del Báquer. Está en un nivel bastante difícil, hay hartas piedras, hay mucho hoyo. Ya encontramos la línea, hay que seguirla y disfrutar. Taking all the views, stepping on place, feeling the fear. I know you feeling it in the air. Whole squad wearing all black, motivation's looking real bad. We back to the bone, raising a fire alone. We ain't never needed nobody. Give me 6 feet, this is my party. Ain't got no feelings, we heartless. Take a peek inside of darkness. Blow up the spot, then we run it. Ready or not, here we coming. Somebody better say a prayer for me. ¿Qué pasó? Uno de los últimos rápidos, las olas más grandes que tiene el Báquer eran de 4 o 5 metros. Increíble la fuerza de este río. Se pasó. Estuvo muy bueno, muy movido. Muy lindo. Bueno, realizar la misión de haber navegado los cañones del río Báquer estuvo inolvidable. Fueron más de 1000 kilómetros que recorrimos desde Puerto Montt hasta Cochrane. Cada lugar que visitamos estuvo realmente increíble. Nos faltó tiempo para conocer más de esta hermosa parte del mundo, la carretera austral, que la verdad fue un viaje alucinante, increíble. Y ahora seguir viajando, seguir encontrando nuevas aventuras y seguir recorriendo este hermoso país como lo es Chile.